Hello, dear students and parents. Welcome to my new virtual classroom for third grade. Before to start the English class, you're going to need some materials. First, your student book, Cool Kids 3. Second, your pink notebook and your pencil cases. Okay, students, let's start with the class. The topic for today is Welcome to Cool Town. Vamos a empezar con la clase de hoy. El tema para hoy es Welcome to Cool Town. El propósito de la clase es aprender algunas señales de tránsito en inglés, leyendo textos cortos y escribiendo los nombres de los lugares, ¿ok? Esta parte de la clase la van a copiar en el cuaderno. Prestamos mucha atención. Vamos a empezar. Solamente vamos a usar el vocabulary, ¿ok? Vocabulario. Tenemos una señal de tránsito, ¿ok? Esta es una señal de tránsito. ¿Qué significará? Que tenemos que ir recto. Go straight. Siguiente. Tenemos que doblar ¿a dónde? A la derecha, ¿verdad? Turn right. Y por último tenemos otra señal de tránsito para doblar ¿a dónde? A la izquierda, ¿verdad? Decimos turn left. Ok. Antes de pasar al libro, van a repetir desde casita después de mí, ¿ok? Pay attention and repeat after me, please. Ok. Go straight. Turn right. Turn left. Very good, students. Open your book. Page number 43, activity number 3. Read and write the names of the place. Vamos a abrir nuestros libros y nos vamos a ubicar en la página número 43. Vamos a leer y vamos a escribir los nombres de cada lugar, ¿ok? Tenemos en esta parte donde dice Electronic Store, Ice Cream Parlor and Library. Esas palabras las vamos a escribir donde tenemos los números number 1, number 2 and number 3. Pero primero van a seguir conmigo la lectura, ¿ok? Ustedes desde casita. Welcome to Cool Town. Cool Town is a town with fun places for all the family. Here's some information about these places. Are you looking for the coolest smartphone? Buy the latest technology device here. How to get there? Go straight on Main Street and turn right onto Tower Road. Go straight on Tower Road and turn left onto Bridge Avenue. It's next to the convenience store. Are you hot and thirsty? You can cool down at Frozone. There are lots of cool flowers in different sizes of cones. How to get there? Frozone is on Box Avenue. Go straight on Main Street and turn right onto Silver Road. And then left onto Box Avenue. It's opposite to the fire station. Do you like reading? Do you want a quiet place? Then, this is the place for you. How to get there? Go straight on Main Street and turn left onto Silver Road. It's opposite the supermarket. Ok, bienvenidos al Cool Town. Cool Town es un pequeño pueblo con lugares divertidos para toda la familia. Acá tenemos información acerca de esos lugares. ¿Estás buscando
que buscas un smartphone interesante, compra el último dispositivo de la tecnología acá. ¿Dónde podemos comprar? Ok, Electronic Store. Very good. ¿Cómo podemos llegar ahí? Vamos de frente sobre la calle principal. Luego doblamos a la derecha sobre la carretera Tower, ¿ok? Vamos de frente por la carretera Tower y luego doblamos sobre la avenida Bridge. Está cerca de la bodega, ¿ok? Seguimos. ¿Tienes calor y sed? Tú puedes enfriarte en Frozone. Hay muchos sabores en diferentes tamaños de conos. Ok, ¿a qué se refiere aquel lugar? Ok, very good. Ice Cream Parlor. How to get there? ¿Cómo llegamos allí? Frozone está en la avenida Box. Vamos de frente sobre la avenida principal. Doblamos a la derecha sobre la carretera Silver. Y luego a la izquierda sobre la avenida Box. Está al frente u opuesto a la estación de bomberos, ¿ok? Seguimos. ¿Te gusta leer? ¿Quieres un lugar tranquilo? Este es el lugar para ti. ¿Dónde podemos leer? Ok, library. ¿Cómo podemos llegar ahí? Vamos de frente por la calle principal. Luego doblamos a la izquierda en la carretera Silver. Eso queda opuesto al frente del supermercado, ¿ok? Very good students. Activity number 4. Match the phrases with the signs. Vamos a continuar con la actividad número 4. Vamos a relacionar las frases con las señales, ¿ok? Tenemos number 1, go straight. Number 2, turn left. And number 3, turn right, ¿ok? Entonces, ¿cuál será la señal para go straight? Ir de frente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces tenemos go straight. ¿Ok? Number 2, turn left. ¿Ok? Very good. Doblar a la izquierda. Y por último, turn right. Doblar a la derecha. Ok, very good students. That's all for my class, dear students and parents. Thank you very much for your attention. Esta fue la clase de hoy, queridas alumnas y queridos alumnos. Espero que les haya gustado. Recomiendo a los padres de familia que siempre acompañen a sus niñas y niños monitoreando sus clases para que realicen sus actividades de forma correcta, siguiendo las indicaciones. Recuerden que hoy aprendimos algunas señales de tránsito en inglés leyendo textos cortos y escribiendo los nombres de los lugares. También estoy dejando algunas actividades en la página del CIE web del colegio. Goodbye.